adelanta la campaña de vacunación de la gripe será a partir del 13 de octubre. Esta semana recibirán su dosis los mayores de 75 años que residan en centros sociosanitarios. Los expertos también recomiendan vacunar a los niños. A los vecinos de Pedrajas de San Esteban ya les han empezado a hacer pruebas de coronavirus. Forma parte de un estudio de la Junta de Castilla y León para determinar la incidencia del virus en este municipio que, recuerden, sigue confinado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y hoy hemos conocido los detalles del plan de vivienda de la Diputación, que tiene muchas novedades. Reyes Cabero, muy buenas tardes. Adelántanos una de ellas. Buenas tardes. Este año el Plan Provincial de Vivienda pretende resolver la paradoja del medio rural. Sufre despoblación, se pretende repoblar, pero apenas hay inmuebles, apenas hay casas a la venta y mucho menos en alquiler. Por eso, una de las líneas de actuación de ese plan será la de fomentar que los propietarios de inmuebles en el medio rural pongan sus casas en alquiler. Y ahora tenemos la oportunidad de conocer mejor a Miguel Delibes gracias a una nueva ruta, un itinerario teatralizado de casi 2 horas que recorre los lugares más significativos de la vida del escritor en la capital. Nuevo varapalo para el Real Valladolid. Hola Eduardo, ¿qué le lleva al último puesto de la tabla? ¿Qué tal, Laura? Pues efectivamente, hacía ya mucho tiempo que el Real Valladolid no ocupaba ese último puesto de la primera división. Es la mala noticia del fin de semana, esa derrota, aunque hay otras positivas. Por ejemplo, esta: no ganó el Real Valladolid Baloncesto la Copa Castilla y León, pero sí hubo público en el graderío y eso es una muy buena noticia, como también fue muy buena noticia la victoria del Atlético Valladolid, también con público en las gradas. Lo repasamos todo en un instante. Cambia el tiempo. Después de un fin de semana de mucho viento, parece que la cosa mejora. ¿Cuál es la previsión para esta tarde, Beatriz? Pues aunque va a tardar, parece que el viento poco a poco va a ir a menos. Vamos a tener una tarde con cielos despejados hasta aproximadamente las 7 de la tarde, cuando va a aparecer algo más de nubosidad. Les avanzamos también que a partir de mañana suben de manera notable las temperaturas máximas. El próximo martes 13 de octubre comenzará la campaña de vacunación de la gripe con carácter general. Esta semana se pondrán las primeras dosis a los mayores de 75 años que estén en centros sociosanitarios. O sea, se han adquirido 1 millón de dosis en totales, el doble que otros años. De diciembre a las 10 menos cuarto. El 19 de diciembre. También este año los pediatras recomiendan que se vacune de la gripe a todos los niños de más de 6 meses, por un lado para descartar el coronavirus, porque los síntomas serán muy parecidos, y por otro para minimizar la transmisión del virus, porque los pequeños son los que más contagian. De momento es solo una petición. El Comité Asesor de Vacunas y la propia OMS piden que la vacuna de la gripe se administre a los niños de más de 6 meses. Disminuiríamos mucho la transmisión de gripe hacia los adultos. Afecta hasta un 15% de la población infantil y, aunque lo sufren de manera leve, son quienes más transmiten el virus. De ahí el interés en vacunarlos. Es cierto que puede haber un problema desde suministro con las vacunas. Entonces, se debe priorizar a los grupos de riesgo. Este año se incluye a pacientes con secuelas por COVID y a los padres que tengan menores de 6 meses, siempre y cuando la madre no haya recibido la vacuna durante el embarazo. Se quiere evitar a toda costa coinfectarse de la gripe y la COVID. Aumentaría hasta 6 veces la letalidad de los dos virus separados por sí, o sea que sería una enfermedad bastante complicada. Aunque lo cierto es que en los países del hemisferio sur la gripe este año ha llegado minimizada. Los datos de ingresos y de muertes han bajado espectacularmente. Probablemente porque las medidas de higiene, de aislamiento, la mascarilla, pues son efectivas no solo para el coronavirus. El año pasado la gripe dejó por encima de 6.000 muertes en España. La cifra oficial de muertes por COVID en el país es 5 veces más alta. Íscar y Pedrajas de San Esteban continúan con su segundo confinamiento. Este fin de semana han empezado a realizarse pruebas PCR para detectar positivos asintomáticos y evitar así seguir alargando el confinamiento.
Dada la incidencia que el virus está teniendo en Pedrajas de San Esteban, el pasado viernes se tomó la decisión de realizar un estudio epidemiológico. Estuvimos valorando todos los casos positivos que había, más todos los contactos, y a partir de ahí hicimos un estudio dentro de lo que es el mapa geográfico y por edad de cuál podía ser la muestra. Seleccionamos por el padrón municipal aquellas zonas donde hay una mayor incidencia, aunque se va a hacer para toda la población. Se citó a los vecinos por horas para evitar aglomeraciones y poder realizar las 800 pruebas en los 10 puestos colocados en el pabellón municipal. Pues me parece bien, así todo el mundo sabe exactamente si está afectado o no, aunque sea sintomático. No me puedo sorprender porque hay mucho aquí en Pedrajas últimamente y puede ocurrir de todo. Me ha dado un poco de picazón, pero nada más. Un poco molesto, pero nada más. Se aguanta bien. Son test incómodos, pero necesarios para conocer qué ha ocurrido. Estamos haciendo PCRs porque en este caso, al ser personas asintomáticas, es la prueba, digamos, con mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Lo que vamos a detectar es más positivos que están en fase de contagio y, por lo tanto, estos ciudadanos se tienen que aislar. Los resultados se obtienen en 24 horas, pero son solo una fotografía de este momento. Este estudio lo que no tiene que hacer es confundir a la gente y lo que no tiene que hacer bajo ningún concepto es relajar a la gente. Un resultado negativo hoy puede ser un resultado positivo dentro de 2 días y, por lo tanto, hay que seguir siendo muy estrictos con las medidas de seguridad y de protección. Este procedimiento de cribado aleatorio se realizará también en Íscar el próximo fin de semana. En un principio podría parecer que acceder a una vivienda en un pequeño municipio es más fácil que en una gran ciudad, pero eso en muchos casos no es cierto, Reyes, porque no hay oferta, no hay apenas casas en alquiler en estas localidades. Y esa es precisamente una de las circunstancias, una de las paradojas que se pretende resolver en este plan provincial de la vivienda. Se buscan propietarios de inmuebles en el medio rural que quieran poner sus casas en alquiler. Hay pocos, dicen que el miedo a alquilar les echa para atrás, por eso una de las líneas irá destinada a financiar el seguro de cobros de la renta. También vuelve el plan de vivienda joven, irá destinada a financiar ayudas al alquiler, a la rehabilitación de viviendas, también a los pagos hipotecarios destinados a jóvenes de menos de 36 años. Y también vuelven las ayudas a la rehabilitación, en este caso para viviendas ubicadas en municipios de hasta 2.000 habitantes, como este en el que nos encontramos, Fuensaldaña, con un cceso de 1.600. En otras ocasiones no hubieran podido optar a esas ayudas, puesto que iban destinadas solamente a viviendas ubicadas en municipios de hasta 1.000. Bueno, pues en esta ocasión, algunas de estas localidades sí van a poder optar a estas ayudas a la rehabilitación. Establecer y fijar población es el objetivo de este Plan Provincial de Vivienda para 2020, que cuenta con un presupuesto de 850.000 euros. De ellos, 280.000 destinados a financiar el Plan de Vivienda Joven dirigido a jóvenes de hasta 36 años. Para financiar los gastos de redacción de proyectos para la nueva construcción o rehabilitación de viviendas con más de 3 años sin habitar. Una segunda para ayudar al pago de la hipoteca de viviendas adquiridas en 2019, financia tanto intereses como capital. Otra línea para ayudar al pago del alquiler de la vivienda y otra cuarta línea para obras de reforma que mejoren diferentes cuestiones, como puede ser la mejora de eficiencia. 100.000 euros se destinarán a la rehabilitación de viviendas que este año se podrán solicitar para viviendas en localidades de hasta 2.000 habitantes. No solo hay que financiar el gasto, el plan provincial también fomenta que se pongan en alquiler viviendas en el medio rural, para lo que destinará 100.000 euros. Para financiar la suscripción de un seguro que garantice tanto el cobro de los recibos de alquiler como la indemnización por los posibles daños ocasionados en las viviendas. Y cada beneficiario que deberá alquilar su vivienda en su municipio, como saben, de menos de 20.000 habitantes, recibirá una cuantía máxima de 400 euros. Además, la Diputación se une al programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León, aportando 208.000 euros para coordinar rehabilitación de viviendas que serán destinadas al alquiler social. El plazo para solicitar estas ayudas está abierto y finaliza el próximo 31 de diciembre. Tendrán prioridad las solicitudes para viviendas en municipios de menos de 2.000 habitantes y a más de 30 kilómetros de la capital.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Arquitectura y aunque muchas actividades se han suspendido por el coronavirus, se ha mantenido el reconocimiento de la placa Docomomo. Este año se ha distinguido a los edificios de la fábrica Sonae Arauco, antigua Tafisa, por ser representación de la arquitectura industrial vallisoletana y europea de la época. Es uno de los edificios con mayor valor industrial que existe y ahora mismo reconocido y con una placa de Docomomo y en funcionamiento, probablemente dice que el único de la península. Hormigón, ladrillo, elementos característicos de una época y respuesta a las necesidades de una industria que sigue en uso. Esto es una intervención en una fábrica que ya existía y a principios de los años 60 se encarga a unos arquitectos madrileños, bueno, que habían estudiado en Madrid, la ampliación o la construcción de tres edificios. En España creo que no hay ningún caso que un edificio industrial siga siendo utilizada por la misma industria que lo encargó, con el mismo destino. Eso es, como decía, absolutamente excepcional. Casi 70 años lleva la antigua Tafisa, actual Sonae Arauco, fabricando tableros para mobiliario y decoración en la margen del Canal de Castilla, lugar estratégico para su inicial actividad. Está aquí porque hacía tablero de paja y aprovechaba el Canal de Castilla para transportar desde Tierra de Campos la paja hasta la fábrica. Fue un producto muy innovador, fue abriendo el mercado de las aplicaciones de los tableros. Evolucionó hacia otro tipo de tablero, el de fibras secos de M de la actualidad, con salida a España y Portugal, y que da empleo directa e indirectamente a unas 400 personas, muchas hijos y nietos de los primeros. Conocer al Miguel Delibes más personal es el objetivo de una nueva ruta teatralizada que ha comenzado en Valladolid. Dos de sus personajes más conocidos saltan de sus novelas para acompañar al visitante desde la casa donde nació hasta el Teatro Calderón, donde se representaron algunas de sus obras. Al llegar al número 12 de la acera de Recoletos, los visitantes son sorprendidos por dos personajes nacidos de la mismísima pluma de Delibes. Los protagonistas de la ruta son los actores que encarnan al protagonista del hereje, Cipriano Salcedo, y a la protagonista de Cinco horas con Mario. Y lo que vamos a hacer es un recorrido a lo largo de su vida, desde su nacimiento prácticamente hasta llegar como punto final al Teatro Calderón y recordar también su relación tan importante con el cine, con el teatro. De allí sale Carmen Sotillo, Menchu, para los amigos y lectores de Cinco horas con Mario. A ella la conocemos durante el trayecto, pero no hace falta ser un gran conocedor del autor para disfrutar de este nuevo recorrido por Valladolid. Si has leído mucho a Delibes, vas a disfrutar mucho con la ruta porque vas a ir recordando todos los pasos de sus novelas. Si no, yo creo que es una manera de realmente acercarnos a sus obras, sino también al personaje. Este nuevo itinerario se enmarca dentro de los actos de celebración del centenario de Miguel Delibes y se plantea como un reclamo turístico nacional e internacional. Es una figura mundialmente reconocida. Esta ruta también va a permitir que aquellos que puedan visitarnos puedan disfrutar de Valladolid de otra manera. Estoy segura de que vamos a mantener esta ruta no solamente en 2020, en 2021 y quizá más, porque probablemente se está esperando la confirmación, pero el año Delibes se extienda hasta diciembre de 2021. Nuestro vecino Miguel, que así se llama la ruta, quiere mostrar ese otro Delibes más desconocido, el Miguel más personal y tan ligado a la ciudad de Valladolid que le vio nacer y crecer hasta convertirse en una de las más grandes figuras de las letras españolas. Esta ruta sale cada sábado desde la oficina de turismo de la acera de Recoletos a las 12 de la mañana y tiene un precio de 8 euros, 6 con entrada reducida. Precisamente ayer la Feria del Libro de Valladolid ponía su broche de oro con el homenaje a Miguel Delibes celebrado en el Círculo de Recreo. Este era un homenaje íntimo y personal de los lectores al escritor. Yo creo que esta es la más íntima, quizá la más sentida, la que le hacen sus paisanos, sus vecinos,
y son sus vecinos lectores. Porque en las manos de los lectores y entre las estanterías de las librerías es donde mejor se honra su figura. Que a Delibes se le homenaje en la Biblioteca Nacional, en la Feria del Libro, los libreros, me parece que es donde tiene que estar. Una escultura de Rodrigo de la Torre a partir de un diseño de Manolo Sierra, música en directo y la lectura dramatizada de fragmentos de sus obras han servido como homenaje a la figura del escritor a quien ha estado dedicada esta extraordinaria edición de la Feria del Libro. La gran noticia es que se ha podido celebrar. Una sensación agridulce, por una parte, pues eso, decir, estamos aquí, lo hemos conseguido, y por otra parte, esas medidas limitadoras han impedido que se celebrara la feria que nos hubiera gustado, con muchas firmas, con muchos escritores que estaban invitados a venir. Somos optimistas, hay que ver los resultados de ventas, pero yo creo que sí que se ha permitido que el sector pues respire un poco. Y la ciudad ha respondido demostrando que Valladolid es una ciudad de libros y literatura. Y Portillo ha acogido el Festival Small Town. Ha sido una versión reducida, un solo grupo, pero la Fantastic Fan no defraudó a sus seguidores. A pesar de todas las vicisitudes, el Small Town por fin ha podido celebrarse. Pues han sido un poco todo circunstancias y zancadillas. Era un festival que teníamos previsto para el mes de mayo. El COVID, la pandemia, nos ha hecho trasladarlo a este mes de octubre. Pensábamos hacerlo en el castillo. Ayer lloviendo, mucho viento. Y bueno, pues hemos pensado en el plan B, en el Teatro Álvaro Luno, un sitio también súper acogedor y, por supuesto, para disfrutar de ello como se merece. Originalmente, en mayo eran 9 los grupos en cartel, pero en esta versión reducida los aficionados al rock tan solo pudieron disfrutar de Fantastic Fan. Y como ellos mismos dicen, a veces lo pequeño se hace grande y los murcianos llenaron el escenario. En Portillo siempre tienen una afición muy grande al rock americano y por eso se organiza este festival Small Town. Y ahí hay una pequeña comunidad de gente que viene de todas partes. No sé lo que se sirve en dosis pequeñas. Pues esto es el caso. Más vale comprimir y que algo exista y que no desaparezca. Portillanos y seguidores de la banda de toda España disfrutaron desde sus butacas, a pesar de no ser el concierto que imaginaron en su día. Teníamos muchas ganas de que se pudiera hacer por lo menos esto. Muy contentos de que al final se ha podido celebrar, aunque no es el marco que tenía que haber sido, que es el castillo, pero bueno, estupendo. Y al menos, pues aunque sean estos formatos, que pueda celebrarse, claro. Esta tercera edición del Festival de Rock será recordado sin duda como una de las más especiales. No se muevan, en un minuto todos los deportes con Eduardo Blanco.